A propósito del Día del Niño, que es mañana se festeja, salúdenme a todos sus vástagos, a todos los niños. Hay muchos niños que, pues, afortunadamente nos ven, a pesar de que es ya tarde, pero el día de hoy les vamos a presentar un trabajo que nos preparó el Chico Maravilla, Saúl Garza. Saúl Garza estuvo con este niño, todavía niño, Roberto Peredo García, es un niño saltillense, muy peculiar, doña Lu, porque él tiene una gran colección de autos. Pero de autos de la película Cars, sí. Don Sergio. Una película de Disney, muy popular entre los niños. Mis hijos también tienen muchos de esos vehículos. ¿Ah, sí? A ver si el día que ya no los quieran, a lo mejor a él le sirven para su colección. Claro que le deben de servir. ¿Verdad? Así es. Vamos a ver la historia de Saúl Garza. De Disney es una de las películas más populares entre los aficionados al mundo del motor, sobre todo entre los más pequeños, como en el caso del saltillense Roberto Peredo García de 13 años de edad, el cual se ha convertido en el niño con la colección más grande de México. La fascinación de Roberto por los automóviles de Disney comenzó en 2018, cuando apenas tenía 7 años de edad y en una pequeña repisa inició el acomodo de las piezas que a la fecha suman más de 600 dentro de su colección. Pues cuando recibí mi primer carro fue como una gran emoción para mí. Lo sentía como si estuviera padre, lo sentía con mucho color, mucho diseño, y porque dije, ¿por qué no los pongo a coleccionar por ahí? En un estante bien pequeño los puse, pero no paré, me gustaron mucho. Vi que sacaron nuevas generaciones y también sacaron nuevos diseños y no pude parar y tuve que comprarlos y no pude parar. Aunque dentro de su colección tiene piezas con un valor superior a los 50 mil pesos, el vehículo que más vale para él es el primer Rayo McQueen que le fue regalado, pues este marcó su vida sumergiéndose en el mundo del coleccionismo. La viveza de los coches y sus expresiones es lo que vuelve diferente a estas piezas del resto de carros de juguete, por lo que cada una se encuentra cuidadosamente colocada alrededor de su cuarto, en la cabecera de la cama, sobre repisas y en estantes. Señaló que su abuelo, don Roberto Peredo, fue uno de los impulsores que sembró en él la semilla del gusto por los automóviles, pues recordó que desde muy pequeño acudía a festivales de autos clásicos con él. A 6 años de haber iniciado con la adquisición de objetos relacionados con el largometraje, Roberto calcula que ya se encuentra dentro de los 50 mayores coleccionistas de esta saga a nivel mundial. Sin embargo, aún faltan piezas por encontrar para seguir escalando en el ranking. ¿Sabe cuál me falta? Es uno que tiene todos los corredores de Cars 1, que se llama el Supermotor Speedway of the South. También hay uno que salió en la Comic Con 2012, que es el Bubbles Mater, que específicamente es cuando Mate se mete a lavar, pero en vez crearon todo un caos y pues se recrearon esa escena en la Comic Con 2012. Hasta en la caja ahí dice Comic Con 2012. Pues mi meta es ser uno de los top 10 de los coleccionistas de Cars más famosos. Y ojalá eso se pueda, para tener el récord Guinness. Actualmente, el título del mayor coleccionista de artículos de Cars lo tiene el mexicano Jorge Arias, el cual posee una colección con más de 1,200 objetos registrados dentro del libro Guinness de los récords de 2022. Su afición por el largometraje va más allá de solo los vehículos, pues también cuenta con artículos variados como vasos estampados con los personajes, pistas de carreras de la película, gorras, palomeras, platos, peluches, almohadas, sábanas y ropa. Me gustaría mucho decirles que pues sigan sus sueños, así me veo. O sea, si ustedes quieren tener una colección, tengan una colección. O sea, si ustedes quieren hacer algo, pueden hacerlo. Con imágenes de Ricardo Valdés, informó para Telezócalo, Saúl Garza.